Probablemente lo que significó el proyecto Eurovegas fue el paradigma de precisamente el modelo económico y productivo que nos había llevado a la feroz crisis que justamente en 2012 era cuando estaba sacudiendo el país con mayor fuerza. En realidad, pues era incidir en pelotazo urbanístico, grandes infraestructuras inútiles, servicios, bajos salarios, poco valor añadido a la economía. Bueno, en este caso no es que fuera poco, es que era ninguno, ¿no? Porque ni siquiera podemos considerar al juego como una industria productiva, puesto que no produce nada, lo único que hace es mover dinero y provocar, además, dependiendo del tipo de negocio, pues bastantes costos sociales asociados a esa misma industria. ¿Cómo es posible que aparezca un casino de 6 plantas en la Gran Vía madrileña? Pues muy sencillo, de la Puerta del Sol hacia afuera tenían que estar a una distancia determinada. Como Eurovegas, el estudio que hizo Pacer en Madrid, estaba a 13 kilómetros, todos sabemos que era en Alcorcón, en las zonas no urbanizadas de Alcorcón, pues no podía discriminar a unos con respecto a otros. Esa ocasión la aprovecharon las dos empresas de casinos que había en Madrid para solicitar unos favores que igualaran con el tema de Eurovegas. Y bueno, el gobierno de la Comunidad de Madrid, del Partido Popular, en aquellos años Esperanza Aguirre, que es la que hizo toda la negociación con Anderson, aunque luego no llegó a su fin, cambia la ley y justamente consiente, así textualmente, salas satélites de los casinos existentes. Las Vegas Sands, que es la empresa de Adelson, que era la que iba a montar Eurovegas, tenía por entonces una deuda de casi 10.000 millones de dólares. Hombre, muy boyante, tampoco era. La financiación tenía que ser facilitada por la banca española, que recordemos que poco después fue salvada con 60.000 millones de euros. Era un disparate y un despropósito, lo cogieras por donde lo cogieras. Pero en un momento en el que hay necesidades sociales, si las administraciones públicas y los gobiernos se dedican únicamente a mentir y a hacer eco de las promesas vacías de este inversor, pues obviamente la ciudadanía es engañada. En el 2012 se cambia la regulación y las casas de apuestas, que son entes poderosos, compran influencia. De hecho, Rafael Catalá, antiguo ministro de Justicia, es fichado por Codere, Pío Cabanilla, y una de las empresas más fuertes de apuestas deportivas, pues hace todas las gestiones en el bufete de abogados de Montoro, ¿no? Ministro de Justicia del Partido Popular. Eso lo cambia todo porque le abren todas las puertas y no hay ninguna legislación que se enfrente ni a la publicidad, que es una de las cosas que los agentes sociales es lo que dice que más repercute a los pacientes, porque deben de estar en un aislamiento total y nada que le incite a volver a jugar.
El tratamiento de la ludopatía es algo que es a muy largo plazo, donde tienen que estar en un constante pulso con la adicción. Y bueno, le abren las puertas al campo a través de comprar influencia, ¿no? De estas nuevas puertas giratorias que le brinda el Partido Popular. Se trataron de modificar muchísimas leyes, tanto tributarias, fiscales, requerimientos de todo tipo, reglamentos de todo tipo, bonificaciones que se propusieron del 95% por parte de los ayuntamientos del IBI que debían pagar durante exenciones de 10 años, de 20 años, o el impuesto de actividades económicas, que también revierte en las arcas municipales. Aparte de eso, la Comunidad de Madrid, como veía muy complicado atender todas las demandas de Las Vegas Sands, pues lo que hizo fue inventarse una especie de artefacto que eran los centros integrados de desarrollo, que ya me dirás tú a mí qué desarrollo va a procurar un casino y algo de este tipo, ¿no? Y a través de esto, con ciertas excusas, saltarse muchísimas de las leyes tributarias y fiscales también a nivel regional y a nivel estatal. Yo creo que las apuestas online nos han hecho mucho daño a las tiendas físicas, porque en cualquier momento accedes a hacer tu apuesta. Nosotros tenemos un horario y online no hay un horario. Apuestas cuando quieres, que también me parece un poco más peligroso, ¿no? Porque si tú haces una apuesta y hay un horario de tienda, pues no puedes volver a apostar para recuperar y cubrirte y tal. Entonces me parece que eso incita un poco más a que la gente se enganche. El hecho de poder apostar a cualquier hora del día o de la noche. Ha aumentado muchísimo la publicidad en el deporte. Por lo tanto, es un enganche que se junta con una cosa tan bonita como es el deporte y tan sana. Y lo estamos notando nosotros en la asociación, ¿no? Que viene cada vez, el 90% son gente muy joven, que prácticamente está estudiando su carrera, está en su casa, no se nota que está jugando, y cuando se quieren dar cuenta las familias hay un gran problema, ¿no? Y además un gran problema económico, porque se saca dinero de empresas de créditos rápidos, de microcréditos, que te lo dan en 10 minutos, con unos intereses abusivos. Entonces hay personas que realmente no pueden hacer frente a esos pagos, porque solo los intereses que generan es más de la cantidad que gana uno. Y estamos viendo que en los barrios más pobres, en los barrios más desfavorecidos, las casas de apuestas están creciendo como la espuma, constantemente. Es la nueva técnica, la nueva forma de llegar a un nuevo tipo de cliente. A partir de la supuesta crisis, o lo que ellos llaman crisis, en la cual realmente el juego no se ve afectado económicamente, tanto como dicen. Realmente el juego, además, tuvo una especie de boom al principio de la crisis. En ese momento ellos replantean, las empresas de juego, que se reúnen, ¿eh? Esto no lo hacen así al azar, no dejan nada al azar, ¿no? Cuando se reúnen se plantean que el nuevo tipo de cliente que hay tiene que ser un cliente más joven, hay que americanizar los casinos. Ellos tienen su oficina central de este lobby, de donde están Codere, todas las grandes marcas, etc. En la calle Serrano, en la cual no te encontrabas desde el metro hasta su oficina, que estaba lejillos, ni una sola casa de apuestas. Pero si te das una vuelta por el centro de Madrid, por los barrios populares o por cualquiera de los pueblos de la Comunidad de Madrid, verás que ya no hay un barrio obrero sin su casa de apuestas. Más que nada, yo creo que el problema ese ha sido tanta competencia, pero de nosotros mismos. O sea, yo cuando mi jefe vino a hablar con nosotros y nos puso el problema de que había bajado mucho el volumen de las apuestas, se lo dije, es que nosotros mismos nos estamos comiendo, porque ¿qué estáis haciendo? Abriendo más locales alrededor de nosotros mismos. O sea, es que es lo mismo. Pero claro, ellos es lo que decían, es que si un salón abre, pues preferimos que trabajen con nuestra marca a no trabajar con otra marca. El 3% del Producto Interior Bruto de España es juego. Es decir, el 3% de los hospitales, el 3% de las carreteras, el 3% de todas las farolas que existen en España están pagados por el juego. Es decir, que es un sector que, aparte de estar en auge en la última década, sin duda, genera dinero, genera empleo, genera puestos de trabajo. Entonces,
No lo demonicemos, no digamos que es algo malo per se. O sea, cada uno usa las cosas como quiera usarlas. El alcohol en sí no tiene por qué ser malo. Yo si me tomo una cerveza, salir de trabajo con mis amigos, no creo que sea malo. Si me tomo 27, luego una botella de pacharán, pues sí, pero el problema no es el alcohol, es el uso que le damos. Y el juego yo creo que es algo similar. No es una cuestión de prohibir el juego. Hay juegos que más o menos están regulados de una determinada manera, que no tienen esa... no satisfacen de una manera inmediata ese impulso, que es donde empieza la ludopatía. Por eso es muy importante contar con las asociaciones que tratan la ludopatía y otros problemas asociados a todo esto, ¿no? Pero, por supuesto, sí eliminar los que verdaderamente son un foco de problemas desde el minuto uno. Y tener muy regulado, volver a la legislación anterior en todo caso, con todo el tema de casinos, bingos, etc. A partir del 2012, cuando entró en vigor la ley de juego, detectamos un cambio radical en la gente que venía. A los pocos meses empezaron a venir personas que llevaban mucho menos tiempo jugando, con unas consecuencias de juego, porque el ludópata, digamos que no hay gravedad, sino es las consecuencias. Se gastaba mucho más dinero en mucho menos tiempo, llegaban a hacer actos ilegales y además llegaban con edad pues muy corta, se detectaba muy pronto la problemática. Entonces nosotros vemos una relación directa entre esta ley de juego, que se abrieran casinos a pie de calle y se pudiera tener acceso online, con una explosión de casos de ludopatía. Probablemente es una de las luchas más gratificantes en las que he participado. Porque siempre, hombre, luchar contra los mercados financieros, contra la injusticia social, contra... es algo como más difuso, pero en este caso, donde todo eso estaba materializado en un inversor concreto, en unos políticos concretos que nos estaban midiendo, lo bueno es poder mirar al enemigo a la cara. Nos faltó que nos metieran una cabeza de caballo en la cama, o sea, porque nos insultaron, mintieron sobre nosotros, fue algo tremendamente duro. Hombre, es muy gratificante cuando finalmente el proyecto, sabemos que no por nuestro trabajo, pero pusimos nuestro granito de arena, porque a esta gente además le gusta mucho llegar a los sitios y ser recibidos con las palmas y como grandes salvadores. Y les molesta muchísimo ver a la ciudadanía haciendo sentadas, protestas, con carteles, con denuncias. Les estorba mucho la gente con conciencia. Película de Al Pacino, mafia, casino, el director del casino, un tío con una metralleta. Y la otra imagen era James Bond, o sea, casino de alto copete, por así decir, gente muy elegante, pudiente y jugándose unas cantidades indecorosas, por así decir. Primero, que cobraron una pasta, que creo que es lo que se piensa todo el mundo, que es un trabajo con mucho glamour, muy bien, que estabas como muy protegido, que nadie te podía insultar ni nada, como que era todo muy estricto. Mi imagen sobre los casinos era bastante buena. Alguna vez había ido al de Aranjuez, ya que me pillaba cerquita, yo residía en Seseña, y la verdad es que veía a todos los trabajadores tan formales, tan atentos, me parecía súper elegante. Para mí, la verdad es que era como una aspiración muy un poco inalcanzable. Entramos, nos tomamos un gin tonic y justo al irnos se acercaron el director y el director de máquinas, o el jefe de máquinas. Y nos vieron y nos preguntaron qué tal, ya nos presentó nuestra amiga,
pues esta es mi hermana, mi mejor amiga, y nos dijeron que sí teníamos trabajo, cuántos años teníamos, bueno, lo típico, como una entrevista, pero de noche, era de noche, me acuerdo. Y nada, nos dijeron, ¿tenéis el currículum? Pues la semana que viene venir a la entrevista a tal hora, las dos juntas. Y nada, y nos hizo la entrevista el director y nos dijo que el salario iba a ser muy alto, que íbamos a trabajar muy poco y que nos iba a gustar mucho el trabajo. Bueno, yo entré en el casino a finales de 2016. Entré por una oferta del paro. Me avisaron del paro de que había un curso gratis de croupier en el casino de Gran Vía, que era un tiempo de prueba, que se superaba, pues tenías trabajo seguro. La entrevista del paro me dijeron que el sueldo serían unos 1.200 euros más propinas. Y yo, pues claro, así de inicio, pues dices, ¿cómo no vas a ir? ¿No? 24 años, 1.500 euros al mes, pues tengo que ir. 1.200 era el mínimo. Y luego ya el siguiente año, 1.500 euros, tal. Porque además vino el director de Aranjuez y nos lo estuvo explicando. Y claro, los que íbamos en mi coche, bueno, tan felices de madre mía el dinero al que vamos a ganar y tal, y no sé qué. Me presenté ahí en la universidad, hice un examen bastante simple y facilón así de matemáticas y cuál fue mi sorpresa, que me cogieron y tal, oye, preséntate en Aranjuez en una nave en un polígono industrial. Y yo, bien, venga, vamos. En el 2005 llegamos a Aranjuez, a una nave industrial que había en aquel momento en el polígono de Aranjuez con 500 personas, creo que era, o algo así, de aquello aún había allí. Estaban haciendo una selección y era casi todo gente de la Comunidad de Madrid, de Aranjuez y alrededores. Era una nave enorme y habían puesto mesas de casino, había naves americanas, había ruletas francesas, había blackjacks, había póker, había de todo. Y empezaron a seleccionarnos y ponernos en grupos. Y ahí empezamos a hacer la escuela. Pues cuando llegué a Gran Vía, vi la cantidad de gente que había haciendo el curso dentro del casino y dije, esto es increíble, o sea, yo creo que llevaba las 150, 200 personas, había una locura de gente haciendo el curso y, claro, yo venía de un casino que éramos 12 croupiers. Antes de la apertura del casino, había cuatro categorías. La más baja, aspirante a croupier B, me parece que era, y crearon otra que se llamaba debutante, o sea, ni siquiera eras aspirante a croupier, eras debutante. Total, por noches y horarios rotativos, turnos festivos, noche viejas y demás, cobrabas ni 900 euros siquiera. Nos dimos cuenta que no eran 900 euros más un concepto de propina, sino que en esos 900 euros aproximadamente ya estaba incluido el concepto de propinas. Luego ya cuando empiezas a ver la nómina, vimos que el sueldo que nos pagaban era prácticamente el salario mínimo interprofesional. Cuando entré a trabajar, lo que más me llamó la atención, porque era muy curioso, fue el tema de las propinas. Porque yo, como jugador, dejaba propinas. Si pues cogía un pleno, pues dejaba una ficha, o el blackjack igual, dejaba el pico de blackjack y tal. Sí, siempre me gustaba dejar propinas, porque pensaba que era para los empleados. Pero cuando entré a trabajar, me enteré que no, que esas propinas son parte para los empleados y parte para el casino. Se compartía con la empresa, un 40% iba para la empresa y el restante 60% era para nosotros. ¿Qué alegaban? Que ese 40% tenía que ser suyo, porque ellos ponían los medios para que tú consiguieras esa propina y te la ganaras. O sea, no era, nosotros hacíamos obviamente todo el trabajo de cara al cliente, darle un feedback, de recordar sus jugadas y demás, pero un 40% me parece excesivo, se lo llevaban ellos. Las propinas, en definitiva, se vienen a recoger incluso en las tablas salariales, en el apartado que pone puntos de propinas, y ahí, de alguna manera, aunque no lo diga, está absorbiendo todo tipo de complementos, el de nocturnidad y el de turnicidad, el que pudiera haber. Por eso ocurre esta anomalía de que las propinas van a marcar todo el sistema retributivo y no se va a preocupar el trabajador de otros conceptos, porque lo único que va a estar pendiente es del tema de las propinas. Es más, la cosa es la forma en la que nos decían y nos inculcaban para pedir la propina, que era, pues eso, casi mendigarla. Porque tú estabas, o sea, estabas en la mesa y muchas veces acosabas al cliente para que te soltara alguna fichilla, que parece casi, pues eso, como el que piden en el metro. Es una anomalía dentro del tema de las propinas, diferente a la de la hostelería, porque si bien si pagas un tanto por ciento dispuesto por esa propina,
pues no te vale ni para el paro, ni cotización, ni para la jubilación, y hay una necesidad imperiosa de que esa propina entre y no es controlable, ¿no? Porque, bueno, si hay cliente hay propina y si no hay cliente pues no hay propina. Y si no hay propina, pues ese mes incluso pierde dinero, o sea, quedan deudas porque no llegas a final de mes. Yo estaba pensando, va, voy a cobrar bastante bien y, pues nada, llegó el primer mes y vi que en realidad cobré pues lo que estaba cobrando en Melilla 4 años atrás, estaba cobrando 1.200 y no era para nada lo que nos ofrecieron al principio. Y claro, pues, ¿qué pasó? Pues eso creó una expectativa dentro de los trabajadores que llevábamos tiempo, porque claro, los que llevaban poco decían que poquito cobramos, tal, sí, pero claro, tú llevas 3 meses trabajando, yo llevo 7 años trabajando. Y hacemos de todo, hacemos la tesorería, como siempre, pero también hacemos control de datos de clientes, absolutamente de todo lo de administración, porque ya no existe ese departamento en León, y todo lo que nos manden. Y hoy, por ejemplo, voy a trabajar de noche yo sola. Ahí tengo 3 departamentos para mí. Yo sola. De hecho, ni siquiera veo la caja central desde donde voy a estar. Ni siquiera voy a poder controlar la caja central. Yo no sé si la ley permite que nadie de caja controle caja central. Porque claro, voy a tener que estar haciendo entradas. Voy a tener que estar atendiendo a la gente de máquinas. Pero cuidado, no vaya a ser que venga el cliente misterioso y diga que no ha sido bien atendido. Porque claro, una persona sola puede atender 3 departamentos y si hace falta darle los relevos a bar. Y por un sueldo que, no sé, yo soy cajera y cobro ahora mismo 1.050 euros. Después de una antigüedad de 13 años. 13 años. 1.050 euros. Supongo yo que la mayor diferencia está en que cuando una persona va a un Corte Inglés, por ponerte un ejemplo, va a comprar algo, va a consumir algo y se va a quedar feliz. Saldrá satisfecho, supongo. En el casino no. En el casino lo que se vende es ilusión, sobre todo. Entonces, a pesar de que tú puedas dar un buen trato y todos los engranajes del sistema o de la maquinaria funcionen bien, muchas veces el cliente sale insatisfecho. Y a menudo tiende a pagarlo con quien no tiene la culpa, que son los trabajadores. Él se está jugando el dinero, pero realmente eres tú que se lo estás quitando. Tú estás ahí, o sea, tu papel de tu vida ha sido nacer para ir a quitarle su dinero. Y esto ellos se lo creen. Es una relación muy difícil, puesto que a la vez que tienes que ser cordial, educada y amable, también tienes que tener una distancia bastante considerable, puesto que el cliente allí va con su dinero, la mayoría de las veces pierde, y a veces son sumas de dinero importante. Entonces el cliente se transforma. Escupir en un cristal de un compañero de caja, pues menos mal que tiene el cristal, si no, va a la cara. Cosa que, por ejemplo, los compañeros croupiers no tienen. Van en contacto directo. Y es una cosa que yo siempre me he preguntado. ¿Qué límite tiene un cliente con respecto a tu personal para que tú intervengas? Porque todo el mundo tiene un límite. Y bueno, sucedió que el hombre perdió una mano, se levantó tirando las fichas y bueno, y me escupió a la cara. Entonces, claro, él se levanta, yo te quedas congelado, no sabes qué hacer. Pues me escupió. Y entonces yo me quedé
No sé, yo soy una persona visceral que suelo reaccionar a estas cosas, pero es que me quedé tan flaseada que me quedé así, ¿no? Y como que llamé a un jefe y entonces este jefe se acercó, me dijo, ¿qué ha pasado? Ah, pues es que... Y me, así por lo bajini, se juntó a mí y me dijo, tú tira cartas más rápido, hija de puta, ¿qué es lo que tienes que hacer? Yo tuve que seguir, porque no puedes parar, tú sigues, o sea, la partida sigue, por así decirlo, o sea... Y no puedes parar porque los clientes te empiezan a increpar, oye, venga, sigue, no sé qué, no sé cuántos, y tenías que seguir. Entonces luego ya cuando me dan el cambio y se lo estoy contando a mi superior, pues bueno, pues al final las cartas en el asunto que tomaron fue que ese hombre en dos días no vino al casino, pero al tercer día ya estaba ahí. Seguí tirando cartas, ¿no? Pero llorando ahí encima, entonces los chinos encima empezaron a reírse y desde esta época ellos me llamaban la Kumo. ¿Bien la Kumo? ¡Ni la Kumo! ¡La Kumo! Y yo decía, madre mía, ¿y esto qué significa? Y ya un día, después de 5 meses, me dijeron, ¡ni la Kumo! ¿Sabes la Kumo? Pues es que te llamamos Llorona, que significa llorona porque aquel día lloraste y tal. Incluso me han tirado una licencia de armas en la mesa diciendo, bueno, ahora te voy a esperar en la puerta. Incluso he tenido que mandar pues, a la seguridad que tenemos en el casino, que es para básicamente vigilar la periferia y los aparcamientos, a vigilar que no había ningún coche para yo poder salir tranquilo, ¿no? Cuando hablamos de seguridad en los casinos, obviamente la seguridad de los casinos ha bajado. Ha bajado porque supone un ahorro. Se supone que tenemos una tecnología ahora más puntera y más mayores sistemas de cámaras y ese tipo de cosas, pero en personal realmente ha bajado. ¿Cómo afecta eso? Bueno, pues eso afecta que te dan los 20 minutos de descanso y estás dándole vuelta a ver si ahora cuando vaya a buscarte ese cliente, te va a amenazar o incluso te va a agredir, ¿no? Porque si hay un cliente que quiere agredirte, lo va a hacer. Luego, pues, vendrá a la policía, pero el tiempo de reacción de la policía, pues si te quiere pegar una puñalada o un tiro, te lo va a pegar porque es así, porque puede hacerlo, ¿no? En este tiempo que he estado metido en el juego, sí que he notado un cambio de personalidad a peor, mucho más nervioso, más impulsivo, con más carácter. Y claro, yo eso en casa se notaba, ¿no? Yo en casa aguantaba menos a mi familia, a mis hijas, a mi mujer, a la gente. Incluso he tenido reacciones violentas con gente fuera de mi casa y fuera del trabajo, ¿no? Y reacciones agresivas, ¿no? Que antes no las tenía, ¿no? Y era un estado mío ya de nervios y de ansiedad continuo. Y algunos clientes pues sacaban de una manera habitual 500, 1000 euros, no diariamente, porque no venían todos los días, pero igual venían 5 o 4 días a la semana y sacaban esa cantidad. Y después de un año y pico, veías que el mismo cliente venía con la ropa un poco cambiada, un poco más desastroso, por así decirlo, un poco menos arreglado, con la mirada un poco más perdida y sobre todo a sacar cantidades muy inferiores, o sea, a sacar cantidades de 50 euros, 100 euros e incluso yo he llegado a dar a un cliente de pedirme 10 euros y que la tarjeta no le dé. Yo ya terminé jugando todos los días pues 1.000, 2.000 euros, 500, pum, una vez ganaba, otra vez perdía y cada vez era, ¿qué haces al final? Empiezas a sacar dinero de donde no tienes, ¿no? Yo le he quitado dinero a mi familia, he falsificado hasta documentos para sacar créditos y bueno, entonces todo eso a espaldas de mi mujer, ¿no? Ellos suavizan las pérdidas, cuando cogen dinero, porque les cuesta decir que han robado, cuando cogen dinero de casa, de sus familiares, pues piensan que se lo van a devolver con creces, que no lo necesitan para tanto. Luego piensan también, tienen a veces pues una compensación de sus problemas, como la vida me va mal, pues el juego va a compensar mis problemas. Todo esto que yo estoy diciendo, que puede sonar un poquito extraño, ellos metidos en esta vorágine, para ellos tiene lógica. Y esas ideas cuesta mucho desmontarlas porque son las que le sirven para poder seguir jugando. No quería aceptar que yo era ludópata y que yo lo que quería era jugar y tener esa adrenalina, esa sensación de ganar, de vencer y tal, ¿no? Y porque si me hubiese dado cuenta antes, hubiese parado, me hubiera dado cuenta de que realmente es el juego el que me tenía a mí, digamos, absorto, me tenía envenenado, eso era como una droga. Yo ya no podía jugar poquito porque era poca la sensación. Tenía que ir creciendo cada vez más para tener la misma sensación
de ganar, de vencer. A día de hoy, lo que sabemos es que, como cualquier otro trastorno adictivo, es una enfermedad que va a acompañar a la persona siempre. Lo que sí que hay que decir es que si la persona está en rehabilitación y después tiene un mantenimiento, que no tiene por qué ser todas las semanas, es incluso acercarse a la asociación donde haya ido una vez al año para recordar, puede tener una vida muy plena, muy feliz. Hay algo también que me parece muy importante decir, es que la persona no debería avergonzarse jamás de tener un trastorno adictivo, sobre todo cuando ha hecho frente, porque hay muchas personas que la vida les sería muy fácil y se sienten avergonzadas. La ludopatía o como cualquier trastorno afectivo es solamente una enfermedad. A un drogadicto, a un alcohólico, tú los ves por la calle, entonces se nota. A un ludópata tú no lo notas y sin embargo a lo mejor puede causar un problema social mucho más grande, porque se llega a robar, se dejan los estudios. Se puede hacer cualquier cosa por conseguir dinero para jugar. ¿Qué pasa? Que es un beneficio muy grande para las arcas del Estado y se supone que es una cosa legal, pero no estamos dando cuenta del daño que se está haciendo en el tejido social, en las familias, que son las que están soportando las deudas de los hijos. Esto es una lucha de clases, como en todas las empresas. Entonces, pues hay un señor empresario que tiene mucho dinero y que quiere ganar más y que, aunque tenga beneficios, hace ingeniería contable y, además de hacer ingeniería contable, intenta reducir personal al máximo y pagarles lo menos posible para poder acumular más capital. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Más unidad. Veíamos la necesidad de intentar luchar porque ya lo teníamos todo perdido. La empresa no daba pie a negociación ninguna, solo a imposición, incluso a través del miedo, ¿no? Los representantes de la empresa pues incluso llegaban a dar golpes encima de la mesa, a intentar obviar la representación legal de los trabajadores, que era el comité, e intentar hacer reuniones con la plantilla y de esta forma gritando, dando golpes, amenazando a la plantilla para disciplinarlo y decirle si aceptáis bien y si no vamos a empezar a cortar cabeza como venimos haciendo los últimos años. A final de diciembre, nosotros, ya viendo que la situación no se desbloqueaba, empezamos a tener contacto con miembros del comité de empresa de otro casino, Casino de León, Casino de Zaragoza, Casino de Cádiz, y al final logramos tener una reunión en Madrid para ver cómo podíamos mejorar nuestra situación, hablando también con más compañeros. Una simple reunión. Buscamos alianzas y en principio pues tuvimos una reunión con el Casino de León, el Casino de Gran Vía, le comentamos nuestros planes, ellos se sumaron porque la problemática era común. Luego a ese manifiesto primero pues se fueron sumando más casinos y bueno, la verdad es que tuvo bastante repercusión. Sacamos nota de prensa, hicimos movilizaciones conjuntas. Y eso a la empresa sí le puso nerviosa. Lo que pasa que supongo que Gran Vía es el casino que para la compañía pues tiene más importancia por donde está, obviamente, y porque mueve mucho dinero. Somos una plantilla muy grande, de unas 300 personas, y pues si hay revueltas en ese, es más fácil que luego las secunden los demás. En principio teníamos que hacerla junto con los casinos de León y de Cádiz, pero por tema de logística, ya que el casino está en Gran Vía, la nuestra fue retrasada una semana más. Y esto fue un golpe, entre comillas, mortal para nosotros, porque a la empresa le dio tiempo para organizarse y machacarnos durante estas dos semanas. Mano muy dura. Y empezaron con la escabechina, empezaron a echar a gente sin motivación,
solo por el hecho de ser amigos nuestros, los mejores amigos de cada miembro del comité, lo echaron. Y después empezaron a echar a gente que, según ellos, era nuestra aliada o que votaba a nuestro sindicato, muchas veces equivocándose. Esta gente se acercó a nosotros después, cuando le echaron. Y prácticamente fue un ERE encubierto. Porque además la empresa sabe hacerlo muy bien y no despide a gente que trabaje mal o que tenga falta de puntualidad, sino al revés, despide pues a trabajadores muy eficientes, muy buenos profesionales, y claro, eso instala el miedo en la plantilla, como diciendo, si han despedido a fulanito o a menganito, a mí, ¿por qué no me lo van a hacer? Eso lo que hace es disciplinar en el miedo, disciplinar en la precariedad al resto de compañeros que van quedando. En enero de 2018 hubo una oleada de despidos brutal. Echaron a gente que había empezado cuando yo, trabajaban perfectamente. Echaron a gente que llevaba 5 o 6 años, que eran veteranos, o sea, que eran a los que nos decían que teníamos que fijarnos para mejorar. Y sí que ves cómo los despidos se focalizaban en personas, se focalizaban como en sectores de personas. Y bueno, cuando tú vas viendo esto, pues ya te hueles que algo hay detrás. Toman mucha información de las redes sociales. O sea, gente que, por ejemplo, sale en una foto en su Instagram con una persona de CGT, después ha sido despedido. O sea, hay relación causa-efecto. La empresa es como empezó a conseguir esa fragmentación entre la plantilla, entre los compañeros, y que nos personificaron un poco como el mal, ¿no? Como que realmente todas estas cosas estaban pasando y esos despidos y estas circunstancias que eran culpa nuestra. Y realmente no era así. A trabajadores más veteranos o que están en situaciones más delicadas porque son padres de familia, porque ya son muy mayores y es el empleo que tienen y ya encontrar trabajo es difícil, todas estas situaciones habituales, debía que les presionaban mucho, sobre todo a las personas que también tenían relaciones dentro de la misma empresa con otro trabajador. Siempre intentaban presionar a esta gente a través de sus parejas, a través de sus seres queridos, de sus amigos. Si no haces esto, despedimos a este. Había cada vez más represión dentro de los vestuarios. Cuando ibas a la sala de descanso ya no sabías con quién podías hablar, con quién no. Siempre había gente que no te podías fiar porque te dabas cuenta de que echaban a una persona y a los pocos días echaban a alguien que era afín a él y a los pocos días a otra persona. Entonces te encontrabas en una situación en la que no sabías de quién fiarte y eso es un ambiente de trabajo terrible. Reuniones bastante turbias, o sea, en un rincón un poco más a oscuras, apartado de la gente, los altos cargos directivos, y veías los rostros de las personas, el lenguaje corporal, y era tétrico. O sea, no sé qué les estarían diciendo exactamente, pero me puedo hacer una idea. Y veías como la gente entraba con una opinión y volvía con otra como abatida, como derrotada. Estando en un turno de trabajo me entero de que hay jefes de sector que están promoviendo una recogida de firmas donde hacen firmar al trabajador en contra de la concentración que vamos a hacer y en contra de CGT. Esto lo intentan hacer pasar por una medida, algo que sale del colectivo de los trabajadores, pero realmente se da a firmar por los jefes de sector en la sala de juego, en horario laboral, parando al trabajador cuando va a descansar y forzándole a leerlo y a posicionarse en nuestra contra. Mientras estaban trabajando, le llamaban en un lado o al despacho de dirección diciéndole, tiene que firmar esto. Y cuando la gente preguntaba qué era, era prácticamente un ataque salvaje a los miembros de CGT que no nos representaban, que éramos un antisistema, uno, no sé, el demonio, el maligno, como nos viera llamar. Y delante de la negativa de alguno de estos, fueron amenazados duramente, diciéndole, tú serás el primero que tira a la puta calle, tú no estás pagando una hipoteca, ¿tú cuánto cobras aquí? Claro, a mí me llega esto por amigos que estaban trabajando y nos lo van contando y claro, yo alucinaba. Entonces voy a trabajar y bueno, yo siempre estaba normalmente en póker en Texas y me ponen de jefe de ruleta. A mí me extrañó un poco. Dije, bueno, se me acerca uno de los encargados y me pregunta que si me he enterado de la movida. Sí, con estas palabras. Yo haciéndome un poco el loco le dije que no. Dice, pues baja abajo a los tablones, se lo lee lo que quieren hacer sus amiguitos. Yo dije, bueno, voy a pasar de este tío y voy a seguir a mi trabajo, que al final es lo que tienes que estar haciendo, ¿no? Digo, si CGT se quiere manifestar,
yo no voy a la manifestación porque realmente no les conozco ni sé exactamente la razón de la manifestación, pero sabiendo que ha habido despidos, imagino que irán por ahí los tiros. Si se quieren manifestar, que se manifiesten. Yo ahí no tengo nada que firmar en contra ni... Bueno, me miraron un poco raro los dos. A las 2 o 3 horas me vuelven a subir otra vez a ese mismo puesto y viene otra vez ese mismo encargado. Y me vuelve a preguntar que si me he enterado ya, que qué me parece lo que está organizando el sindicato, que nos está perjudicando a todos, que había ahí una hoja voluntaria para firmar. Y digo, ya bueno, pero me la tendré que leer primero. Entonces me la leí y era un texto totalmente vomitivo. Y le pregunto que si eres, que bueno, que si lo voy a firmar, digo, ¿hay copia de esto para que me lleve yo? Y el hombre me miró con una cara de asco y infinita. Y al día siguiente, yo como tonto, pasó otra vez este hombre con la hoja que iba por allí con todo el mundo y le dije, oye, ¿te importa que firmo? Que yo no quiero tener problemas y que a mí, yo ya te dije que a la manifestación no voy a ir. Pero que, vamos, que si hay que firmar, se firma. Y firmé. A los 4 días de haber firmado ese papel, a mí me llama mi jefe de sector para que suba a tirar a una sala privada. Yo subí con todas mis ganas, mi ilusión. Y al entrar ahí me encontré al director y el que era el subdirector. Entonces yo subo y entro en la sala privada y me encuentro al director del casino y al director de operaciones, que yo nunca había tratado con ellos. Abro, no me dirigen la palabra, nada, les veo sentados con una hoja delante de la mesa. Acerco, me siento. Me senté para hablar con ellos, el trato era bastante frío. Y lo que me dijeron, por así decirlo, bueno, las amenazas que me increparon fueron que si ese día yo iba a ir a la manifestación, que qué era lo que iba a hacer ese día. Y sin optar a yo responder o preguntarles a qué venían esas formas, ni esas maneras, ni esas preguntas, me dijeron que estuviera tranquila, que iba a ser la siguiente en ser despedida. No sé, me lo leí, digo, era 3 días antes había llegado 20 minutos tarde porque me había dejado las llaves en casa, llamé para avisar y bueno, pues eso era, lo firmo. Coge el director una de las copias y me dice con ella en la mano, dice, espero muchas más como esta para que esté usted pronto fuera de este casino. Entonces, claro, yo ahí te quedas petrificado y dices, pero ¿y esto a qué viene? ¿Y esto por qué? Bajé las escaleras temblando, llorando, llegué a mi taquilla, la abrí, iba a cambiarme, me iba a ir a mi casa, no aguantaba esa presión, no tenía por qué aguantar eso en un trabajo, no lo entendía. No entendía el porqué a mí. ¿Cómo fueron convenciendo a la gente? Ya no solo con el escrito, sino de una forma más personal. A la gente nueva era bastante fácil de convencer, puesto que venían de nuevas y le decían lo que es bueno y lo que es malo. Pero a la gente veterana, que era gente que lleva 5 años, 7 años, 10 años, 15 años, ¿cómo logras convencer a una persona así? Pues de distintas formas. Con extorsión, por familiares o amigos que tengan, por hacerles entender que les van a despedir a ellos, o por ponerle el cebo delante para hacer que lo muerdan y una vez que lo saborean, no querer perder lo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Yo pienso que a más de una persona les ofrecieron puestos más elevados de responsable, hacer funciones de responsable, pocos días antes o pocas semanas antes de este hecho. Y claro, a esta persona cuando le dices, hey, mira, nosotros nos estamos portando bien contigo, estamos confiando en ti, ¿no vas a confiar tú en mí? Porque si no confías tú en mí, lo vas a perder. Pues me ofrecieron un puesto en el departamento de marketing. Saben que yo tenía formación en comunicación, formación universitaria, y me ofrecieron en un punto débil, porque eso sí que, por ejemplo, a mí sí que fue algo que incluso llegué a planteármelo, ¿vale? Porque dije, en vista de las circunstancias y de cómo estaban las cosas, dije, bueno, pues ¿por qué no? ¿No? O sea, pero me exigían, ¿vale? Para conseguir eso, que me saliese del comité. Bueno, pues lo que hablaba antes, no se trata de valentía, de cobardía, se trata de amor propio. O sea, yo no voy a vender lo que creo que estoy haciendo con principio y bajo lo que he vivido, a cambio de algo que supongo que no me habría hecho sentirme bien, porque yo sí creo en mis capacidades y mis actitudes. Yo no necesito que alguien me ofrezca un puesto de trabajo así, solamente a cambio de que te venda lo que vas persiguiendo, y es, por decirlo así,
minimizar la fuerza de lo que era nuestra sección sindical. La empresa durante todo este tiempo había conseguido aislarnos totalmente. Éramos realmente en el casino éramos unos marginados. Valiéndose del terror y de las amenazas, pues había puesto la plantilla en nuestra contra y tú no podías ir al trabajo y relacionarte con los compañeros porque, claro, los ponías en un compromiso. Si mostraba ciertos signos de afecto o de simpatía, pues era gente que podía ir a la calle. Entonces, claro, te sometías a una especie de autoaislamiento. Al final, ir a trabajar se había convertido realmente en una pesadilla. A todo aquel que es afín a nosotros, y cuando digo afín, digo que te vean hablar con alguno de nosotros, que sepan que sales de copas o a tomar algo por ahí con alguno de nosotros. O sea, sé, futuros candidatos de CGT, pues nos los cargamos a todos. No solamente en la plantilla del casino, sino que hay una plantilla paralela, que es hostelería, que en realidad es el mismo pagador. Somos una sola empresa, con diferentes razones sociales, pero éramos una sola. Pues nosotros habíamos escuchado en cocina, hostelería, habíamos escuchado mucho del otro grupo de comité, que había muchos atropellos en relación con ese sindicato, que era CGT. La empresa en sí no la quería, ¿no? Porque defendían los derechos, había muchos despidos para amedrentar a ese grupo. Era lo que yo había escuchado, mis compañeros, nosotros. Estábamos en principio nosotros con un temor también, ¿no? Pensando de que siendo la misma empresa, pues en su momento nos podría pasar eso. Lo comentábamos entre compañeros. La empresa sabía que la recogida de firmas realmente no estaba funcionando. O sea, nosotros decíamos a todo el mundo que la concentración se iba a hacer y la recogida de firmas era algo más virtual que real. Dentro de ese listado había firmado gente que nos apoyaba al 100%. Entonces, claro, decidió actuar de otra manera, presionarnos de otra forma. Habló con los veteranos, los trabajadores con más experiencia en la empresa y que eran una referencia en el casino, y además que eran con los que más contacto teníamos nosotros en la CGT. Y bueno, y les dijo directamente que si no conseguían frenarnos, pues que iban a ir todos a la calle. Los compañeros se pusieron muy nerviosos, me pidieron que tuviésemos una pequeña asamblea, solo veteranos y CGT, donde nos querían exponer su punto de vista sobre la concentración. Pero eso fue un ataque prácticamente de una hora de reunión, un ataque empezando con por favor no hagáis la manifestación, que jugáis con nuestro pan, que nos van a echar a nosotros, que como vosotros estáis protegidos, a vosotros no pasa nada, cuando realmente éramos nosotros que estábamos dando la cara. Esa reunión que encima proporciona el propio casino, nos proporciona una sala para reunirnos con toda esa veteranía, fue un golpe bajo. Un golpe bajo porque fue una vuelta de tuerca total, en el que, o sea, sois nuestro grosso de apoyo, porque sois los que entendéis lo que hace este tipo de empresa. Por un lado, por lo menos por mi parte, yo me quedé bastante disgustado con esto, en ver tanta cobardía en gente que tiene la misma, algunos tenían familia, otros no. Y por otro, también me daban pena, en el sentido, había que ponerse en su piel y decir, coño, que ellos están a punto de perder un trabajo y la empresa lo habría hecho, realmente. Entonces era una situación muy complicada. Esta reunión nos dolió mucho a todos. Yo estaba totalmente convencido de que al día siguiente nos íbamos a concentrar. O sea, realmente lo que nos pudieron decir los compañeros no me había influido de ninguna manera. Estaba muy seguro de que estamos haciendo lo correcto. Sin embargo, esa reunión la vivimos de manera diferente. Hubo compañeros de CGT que nada más salir a la calle rompieron a llorar. Les superó totalmente este enfrentamiento con los compañeros. Y bueno, era también mucha frustración y muchas situaciones acumuladas. Y realmente eso fue una especie de efecto dominó donde empezamos a caer todos en una inseguridad total. Cuando salimos de la reunión teníamos que tomar una decisión. O seguir para adelante con la concentración o hacer oídos a lo que habían dicho esta gente veterana guiada por la empresa y rajarnos. Entonces, no se me va a olvidar en la vida una reunión, una charla que salió en la boca del metro de la estación de Gran Vía, en el interior, porque nos metimos allí porque hacía frío, en la cual vi a mis compañeros destrozados. Porque claro, el dilema es el siguiente. Si yo estoy para defender los derechos de los trabajadores
y los trabajadores, que ellos eran trabajadores, están en contra mía, ¿qué hago yo moralmente? Es duro escuchar de la gente que al principio te alienta, que ahora cojas y no hagas nada. O sea, que te conviertas en ese comité adormecido en el que yo entré, porque yo no entré a un comité para seguir dormida. Entonces a mí me estaban pidiendo una cosa en particular que no iba conmigo. Estábamos en un dilema muy gordo, de cara a los compañeros, de cara a la plataforma sindical nuestra y de cara a nuestra propia identidad. Bueno, salieron las lágrimas, los nervios, las emociones, salió de todo. Pero hubo un momento que yo considero mágico. A veces lo insignificante es mágico, y es que como estábamos en una boca de metro, venía una compañera X, una croupier cualquiera, y nos vio. Y no sabía el momento que estábamos viviendo. Y simplemente se arrimó a nosotros con naturalidad y nos dijo: venga chicos, que mañana yo no voy a poder ir porque estoy trabajando, pero voy a mandar a mi padre. A partir de entonces nos miramos todos y dijimos: pero qué cojones estamos dudando aquí. Entonces nosotros nos plantamos en la puerta de la Gran Vía 24. Un día de lluvia intensa. Empezó sin llover, pero luego cayó la monumental. Con un grupo numeroso, porque fue un éxito la concentración, pero todo de apoyos externos. Fuimos unas ciento y pico personas, 150 personas más o menos. Y hubo solo un trabajador que no estaba en el listado sindical ni nada, que quiso venir igualmente porque era su derecho, dijo. Había más gente de la que en realidad también nos esperábamos, pero aún así, a pesar de la adversidad del tiempo, nos mantuvimos allí durante todo el tiempo que teníamos permiso para estar con la concentración. Yo redacté un manifiesto para quedar claro que los motivos por los que lo hacíamos eran reales, que no era ninguna locura, porque empezaban a ponernos como kamikazes frente incluso a nuestros compañeros. Y que evidentemente lo habíamos hecho sin el consentimiento de ellos, porque era una forma de protegerles, no por el hecho de que su opinión no importe. Pues a pesar de la concentración, la negociación apenas se reactiva. Se reactiva de la manera que ellos quieren, con las propuestas que ellos quieren. La empresa lanza paquetes globales para que se acepten en bloque, con nada de lo acordado o cambiando el 90% de lo que se había hablado. Una negociación paralela, comisiones, empresa, y a los dos días, cosa increíble, saltó fuera Comisión Obrera diciendo que había sacado una mejoría importante, que era todo humo. Pero bueno, a primera vista parecía, coño, mira lo que ha sacado de aquí, de la chistera. Eso lo cambió todo, ya luego dejaron de necesitarnos, se vio claro cómo al tumbar Gran Vía, que era un poco la joya de la corona, el casino que mejor funcionaba, los otros pues pasaban a tener un segundo plano. De hecho, en la actualidad aún tenemos el convenio del 2009. ¿Cuál fue el problema principal de esto? No la mejoría, que si son mejorías ciertas, oye, bueno, ole tú, mejor para todo. El problema, aparte que era humo, en estos meses que conseguimos nosotros que no echara a nadie, la empresa que tuvo que hacer, rellenar los huecos que habían dejado la gente anterior. Entonces, en el último mes puso a piñón un montón de trabajadores nuevos. Obviamente tú llegas nuevo a un trabajo, no sabes cómo funciona nada y tal, y te empiezan a decir los directores: chicos, ahora tenemos que votar el convenio nuevo. No tiene ni idea de nada. Dice: si pasa el convenio nuevo, os vais a quedar aquí. Y si no, como los costes son mayores, pues vayas a la calle. Las remesas nuevas de gente que llegaba, por norma general, eran chavalitos, entre los 18 y los 20 y muy pocos años, con poca experiencia, que sabían poco del mundo laboral, y eran personas que, no por su inteligencia muchas veces, sino por su experiencia, eran gente bastante más manipulable. Entonces, les comían un poco la cabeza, les decían qué pensar, qué decir y qué era lo bueno. Esto es bueno, esto es malo. De una forma tan simple y tan arrolladora, que la gente terminaba votando o terminaba haciendo lo que ellos querían. A mí esto me entristeció bastante, porque cuando llegó este punto fue cuando empecé a darme cuenta de muchas cosas y de qué intenciones tenía la empresa. Nosotros no lo firmamos, obviamente, el convenio, pero la empresa no podía permitir que
un tercio de la plantilla estuviera en su contra. Y más sabiendo que lo nuevo poco a poco se podían acercar a nosotros viendo el percal que había. Después de que Comisiones y UGT les firman el convenio a su medida, el que ellos querían, ya se sienten todavía más seguros y entonces empiezan despidos masivos. Todas las personas relacionadas con CGT, los que eran miembros de la sección sindical y parejas de los compañeros, amistades. En los meses de primavera previos a la segunda concentración que hacemos, hacen cerca de 40 despidos entre casino y hostelería. Para el casino lo que importa es ser una ficha más, como se dice, ¿no? Y no fue lo que hice. Así que lo que montaron le salió bien, ¿no? Para ellos, o sea, quitarse una más de encima. Método. Fui a trabajar y al entrar no pude porque me habían despedido. Entonces, de todas las inquietudes que había tenido durante todos los días, desde el día de la famosa charla, digamos, no sentí nada. No me puse ni nerviosa. Sentí, al contrario, un alivio, una sensación de paz, de por fin esto se ha acabado. No les importa que tengas experiencia, que trabajes bien con los clientes, que se supone que eso en un trabajo es lo que más tienen que ver. No, ellos quieren, les da igual que seas malo, ellos quieren que estés siempre de su lado, de su parte. Entonces, bueno, pues al ver que yo no estaba de su parte o de su lado, pues nos echaron a mí y a mi mejor amiga. A mí por tener una relación sentimental con esta persona y a mi mejor amiga por ser mi amiga. ¿Por qué me despidieron? Supongo que por tener ideas propias, por la empresa sentirme en mí una amenaza y por no nadar en la misma corriente que nada tanta gente, sobre todo la que les interesa. Un fin de semana empezaron a escribirme mis compañeros que ha sido un placer haber trabajado conmigo, que tal, y dije, pero ¿qué pasa? Que me llamó incluso mi hermana y me dijo, Jorge, que me han dicho que te han despedido. Yo no sabía nada, yo no tenía noticias de nada. Yo estaba de vacaciones y se supone que me notificaron a mi casa con un burofax, que no fue ni burofax ni hubo nada. No fui notificado de ninguna manera. Yo llegué el día 16 a mi puesto de trabajo y me dijeron que había estado despedido. Que me habían despedido, vamos, hace días. Y me llegó antes un mensaje de la Seguridad Social diciendo que me han despedido, que la misma comunicación de la empresa. Voy como cualquier noche a trabajar y bueno, nosotros tenemos la puerta de empleados, tiene una huella biométrica para que se abra la puerta. Entonces yo voy a trabajar, pongo mi huella y la huella no abre la puerta. Entonces sale el de seguridad y me dice que me tengo que esperar ahí. Y yo ya sabía qué estaba pasando, porque ya lo habíamos visto en otros compañeros. Bajé a firmar los papeles. Bueno, me acompañó un compañero de seguridad con el que sí que es verdad que me llevaba bien, tenía un trato correcto con él. Ese día ni me saludó, ni me miró. Bueno, me miró como si no valiera nada. Y te acompaña al vestuario a que recojas tus cosas. No sé, como si fueras un delincuente o algo por el estilo. Me dieron una carta genérica, como tanta gente dan, en el que exponen una desidia en el trabajo, un bajo rendimiento. Te pone absolutamente todo lo que dices mentira. Pues bueno, que te avisaron con antelación, que tienes bajo rendimiento. No estoy implicada, soy una vaga, un montón de cosas. E incluso se han atrevido a poner que me lo han advertido. No sé de quién se lo han advertido, se lo han tenido que advertir a otra porque a mí no. ¿Qué es esto que pone en mi carta? Que no tiene nada que ver conmigo, que no sé de quién estás hablando aquí. Que ahora me vengas a decir que yo no estoy trabajando bien, me parece un insulto. Es un copia y pega, cambian el nombre, cambian dos cosas más y ya está. Se inventan absolutamente todo. Y bueno, nada, la firmamos y nos fuimos a celebrar nuestra libertad ese día. Te estás quedando sin tu puesto de trabajo, te estás quedando sin un sueldo. Pero allí la sensación que te da al final, después de tanto tiempo, es casi más de alivio. Dices, joder, recupero mi vida, recupero mi libertad, recupero unos horarios normales. Entonces, eso es algo muy triste, que realmente llegues a valorar como algo positivo perder un trabajo. No sé, a mí me pareció, la palabra es humillante. O sea, yo llevo año y medio trabajando ahí, dando todo lo mejor de mí, tendría mis fallos, podrías hacerlo mejor o peor, pero al final es tu trabajo y lo haces. Y no me parece que sean maneras de tratar a tus empleados, ni incluso cuando les fueses a echar. O sea, la palabra es humillante, me pareció humillante.
Pues sumados a todos estos despidos de amigos y compañeros afines a CGT, la guinda la pone lo que nadie pensaba que iban a hacer: despedir al presidente del comité, que se supone que es una persona con ciertas garantías y un cargo bastante representativo dentro de un comité. Pues se despide al presidente del comité, que incluso tiene una guarda legal, pero es que le da lo mismo todo. Ya se hará el juicio, pero de momento logro lo que quiero. De momento lo que logro es descabezar un grupo. Yo sabía que tenía los días contados en la empresa, que tarde o temprano me iban a despedir. Era un objetivo, esta era una empresa castigadora, y bueno, yo era un cabecilla dentro del sindicato, el impulsor de muchas de las acciones de CGT, y bueno, y realmente lo que le faltaba era un motivo para el despido. Sabía, porque me lo decían los operadores de cámara, que las cámaras en la sala me estaban enfocando continuamente, me hacían un seguimiento total buscando el error, el descuido, para poder sancionarme. Las circunstancias del despido del presidente del comité fueron, bueno, de risa. A un presidente del comité no se le puede despedir porque sí. Hace falta hacerle lo que llaman un expediente contradictorio, en base a una falta gravísima. En una mesa de juego donde yo era jefe de mesa, un cliente robó a otro un par de fichas y me culparon a mí de un robo entre clientes, una cosa totalmente ridícula. Pero bueno, ellos lo que querían era realmente acojonar a los trabajadores para que ninguno se metiese en nuestro listado sindical en las próximas elecciones que iba a haber. ¿El mensaje cuál era? Que no os hagáis ilusiones que el sindicato puede proteger de nosotros, que hemos echado a los de la sesión sindical, que no cuentan nada, y echamos hasta al presidente con una guardia legal y que está en el comité. Así que está todo en peligro, nadie está a salvo. En un juzgado viene la decepción, porque ¿qué hace un juzgado ante los despidos? Pues la ley dice que si es improcedente que le den un dinero y a la calle. Improcedente significa que es injusto, pero la ley dice que con dinero se arregla eso. Pero no solo dice eso, si el despido ha sido sin causa, es un despido que es contrario a la ley, de abuso de derecho, que debiera de implicar la nulidad, pero la interpretación de los jueces es que no, que si el despido es sin causa o no lo han puesto debidamente y tal, como mucho es un despido improcedente y nuevamente vuelven a arreglarlo con dinero. Por tanto, las instituciones que están puestas para tranquilizar la cuestión laboral no nos valen. Tenemos que ir, hay que impugnar los despidos, pero saber que ahí estamos vendidos también. Nosotros teníamos muy claro que teníamos que hacer la concentración en apoyo a todos los trabajadores que habían sido despedidos. Se hizo y fue un éxito. Alguien tiene que gritar los lemas de las reivindicaciones que estás pidiendo. Ese fui yo. Bueno, a mí eso me ha costado un mote a nivel promovido por el casino, por la dirección del casino. Soy el tipo del megáfono, el tipo del megáfono. La represión y persecución de los miembros de las secciones por la empresa desde que consiguieron la firma del nuevo convenio. Un proceso de negociaciones en el que hemos sido el sindicato más combativo y por eso estamos aquí. Y sí, señoras y señores, creemos que la justicia es la reina de las virtudes, pese a quien le pese. Se pasaron lista uno a uno los nombres de los despedidos en la Gran Vía, con un megáfono, uno a uno. Más de 40, al límite del ERE encubierto, que lo iban salvando en cada despido, mirando fechas y número de despedido. Fecha y número de despedido para cumplir la legalidad de una ley que también está mal hecha. Vuelve a pasar lo mismo que la anterior. Presiones diciendo todo mentiras y barbaridades, que nos queríamos cargar el casino, la CGT quería cargar el casino, que querían que despidiesen a todos, que quieren que quiten que queríamos que quitasen la propina. En fin, bueno, mentiras, mentiras y más mentiras que surtieron su efecto en una parte importante de la plantilla. Y claro, encima tienes que comerte comentarios del estilo: la que están liando afuera para tirarle un cubo de lejía por la ventana. Y claro, tú sabiendo todo lo que ha pasado, sabiendo que la gente que está ahí es gente con la que has compartido trabajo y con la que, aparte de compartir profesión, es gente cercana a ti. Y claro, ¿tú cómo llevas eso, sabes? Porque es para decirle tres cosas a la persona a la que le oyes decir eso, pero ella tampoco sabe de qué va el tema. Entonces,
dices, a ver, ¿qué está pasando aquí? A pesar del acoso, siempre pasa lo que ellos no cuentan. Y cuando digo ellos, digo la dirección de la empresa, que es que algunos seguimos sin miedo. O sea, ellos quieren producir miedo, por no llamarlo terror. Y entonces los que seguimos sin miedo nos tienen que atacar de otra manera, porque estos señores han hecho una concentración, dos, y no nos temen. Siguen defendiendo sus derechos y tienen dignidad. Son cosas que no nos cuadran. Pues bueno, pues se les ocurre el plan de atacarnos en lo personal. Entonces, después de la segunda concentración y cada vez más cerca las elecciones, empieza el acoso y derribo personal de cada uno de nosotros. Yo me crucé con un veterano casi al borde de llorar, que decían que lo sentían, pero que ya tenían que hacer lo que le había dicho la empresa, que si no, iban a por él, que ya nosotros no podíamos defenderle. Lo que querían es que no se llegase a tener una lista para que no se pudiese acudir a las elecciones. Ese era el principal propósito, era barrer a la CGT del comité de empresa para ya tener totalmente las manos libres con comisiones y UGT. Yo me meto en la lista de CGT y, bueno, desde ese momento empiezo a ver cosas extrañas, pero ya no por parte de dirección, sino por parte de los compañeros. Y yo creo que eso es lo que más te duele, ¿eh? Los dos meses previos a las elecciones se volvieron un infierno ir a trabajar, porque todos los días cuando llegábamos había carteles con nuestras caras de la concentración, cambiando mensajes que decíamos realmente. También había memes por WhatsApp y prácticamente era día sí, día también. De hecho, yo misma quité carteles en una jornada de trabajo en mis descansos y cuando volvía a descansar, me los encontraba colgados más arriba para impedir que yo llegase a poderlos arrancar. Cogí sillas, los arrancaba, me grabaron haciendo eso. Diciendo que éramos unos vagos, unos antisistema, fascista, comunista. Todo cualquiera, o fascista o comunista, no. Fascista y comunista, las dos cosas a la vez. Le cogieron inquina a CGT sin ningún tipo de excusa. O sea, era simplemente... Hacían grupos de WhatsApp, en el que de hecho me metieron, que no sé ni en qué momento se le ocurrieron meterme, que era un grupo anti-CGT. Un grupo en el que empezaban a hablar de que tenía que avisarse a todas las personas que entraban nuevas a trabajar en el casino, que CGT tenía que irse del casino a Gran Vía, que no se podía permitir porque era gente que nada más que miraba por su bien. Y realmente no te decían... ni siquiera eran capaces de decir han hecho esto mal, han hecho esto otro mal. Simplemente es que nada más que busca manifestarse. Estaba urdido por la empresa, evidentemente, porque, o sea, no eran tablones, era empapelado completamente el edificio, la parte de los trabajadores empapelado con nuestras caras y con mensajes falsos, con información que no era real. Nos quejamos a la dirección del trabajo, que cómo consiente eso, porque se supone que esos ataques ya vienen de los trabajadores voluntarios, pero no vienen de los trabajadores. Esos ataques vienen de las fotocopias de dirección y vienen impresos por los jefes de sector y por los veteranos. Fue algo bastante, bastante turbio, muy, muy agotador y, bueno, pues una vez más demostrando de qué tipo de calaña de gente dirige eso. Y también qué tipo de persona puede ser un compañero que, a pesar de que te conoce y sabe lo que estás haciendo, pues permite, ¿no?, que a través de ellos pues hagan eso. Pero bueno, eso ya cada uno con su conciencia. A pesar de todo, llega el momento de las elecciones y hay que cumplir un calendario electoral, como todo el mundo sabe. La clave de unas elecciones es la candidatura, a lo que ellos habían tirado a la línea de flotación. Habían estado tirando para que boom, 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 para que no hubiera ni ganas de que nadie estuviera en la lista, ¿vale? Que estuviera la gente tan acojonada y tan deprimida y tan sin ganas de nada que simplemente nos agotáramos por extinción. Apoyo teníamos, pero la gente no se quería ver involucrada. Dice, mira, yo te voy a votar, ya que el voto es secreto, pero no quiero estar ahí en medio porque me van a echar igual. Y era un miedo muy, muy común. Costó mucho hacer la lista, pues por todos los despidos que había habido, por todas las amenazas y por todo lo que estaba sucediendo, por lo cual la lista fue justa. Nosotros cuando presentamos la lista, lo presentamos el primer día y tuvimos la mala suerte para nosotros, la suerte para uno de nuestros candidatos, que le salió otro trabajo y entonces pidió una excedencia.
nadie, no digo nada. Y cuando se cerró ya la presentación de los listados, dijeron que nosotros no estábamos admitidos. ¿Por qué? Porque este señor se había ido con una excedencia. ¿Qué pasa? Que ellos en ningún momento nos avisan de que esa lista estaba mal. Ellos, lógicamente, hacen jugar el tiempo a su favor, no dicen nada cuando se entrega la lista y cuando ya pasa el plazo, te eliminan de las elecciones. Fallo nuestro, posiblemente. Mala fe de la mesa electoral de la empresa, está más que claro, está clarísimo. No nos dejaron subsanar. Nosotros, cuando nos lo dijeron el mismo día, subsanamos con otro candidato. Teníamos otra persona para la lista, pero no nos dieron la posibilidad de subsanar. Nos costó mucho que el presidente de la mesa cogiese un documento porque se negaba a cogerlo. Un día a las 12 de la noche acudimos dos miembros de CGT, del casino, y yo me acerqué con ellos. Logramos que viniese, pero dijo que no cogía la lista, y entonces ya ante esta situación le dijimos que entonces llamábamos a la policía. Dijeron, no puede ser que tenemos una oportunidad aquí de que esto no se presenten y anularlo por completo. No querían solo que fuéramos minoría, querían, repito, aniquilar. Los laudos fueron, bueno, vergonzosos, contando mentiras. Dijeron que habían dado un documento para que subsanásemos, que no lo habíamos querido hacer, cuando eso es totalmente falso, porque no nos entregaron ningún documento. Si nos hubiesen entregado un documento, siempre que se entrega un documento hay un recibí. No nos dejaron presentar. Repito, que fue un fallo nuestro, una ligereza nuestra, seguramente. Pero cuando fuimos al arbitraje, yo tenía otro concepto del sindicato en general. Y cuando vi lo de comisiones, de UGT, a palmadita ahí con la empresa riéndose en nuestra cara, como diciendo que no lo hemos follado, que hemos quitado esto. Y después de todo esto, la gente hace como si no hubiera pasado nada. Tú llegas al trabajo y hacen bromas contigo, hacen como si no hubiera pasado nada, y ya no contigo, sino con gente de CGT desde sus inicios. Empiezan a tener más trato. Entonces, como un ya os hemos quitado de ahí porque no nos interesaba que estuvierais ahí, ahora ya está todo bien. No ha pasado nada. Y se ha pasado.